Empate a dos en el derbi provincial del fin de semana disputado en el José Camacho de Manzanares ante unos 400 espectadores. Se ponía por delante el Gimnástico Alcázar por 0-2 con los tantos de Sergio Esteban y Alberto Abengozar, pero ya en el minuto 73 iba a recortar diferencias. Pirri en el 84 hacía el tanto del empate el Manzanares. Tuvo que pedir la hora, Gimnástico Alcázar, puesto que en la segunda parte también expulsaron a Javibi, al medio centro del conjunto visitante. Vemos ya la primeras ocasiones del partido. Las dos primeras ocasiones iban a llegar por mediación del Gimnástico Alcázar. Vemos como Sergio Esteban se marchaba del central, su disparo con pierna izquierda lo paraba el guardameta local Javier Esteban Torrente, y posteriormente ya llegaban las primeras ocasiones del Manzanares, ese disparo de José Carlos desde fuera del área que se marchaba muy alto, Edu Olivares que no llegaba a rematar de cabeza por muy poco en el minuto 11 de la primera parte, y ya llegados al minuto 16 intentaba sorprender desde el vértice del área Bibi, pero el disparo se marchaba a la izquierda de la portería defendida por Rodri. En el minuto 20 también intentaba sorprender Pirri de falta directa, pero el guardameta visitante estuvo muy atento durante todo el encuentro. Un centro chut de Agus que no atajaba, no llegaba a atajar Esteban Torrente, tenía que despejar la defensa del Manzanares. Un nuevo disparo del conjunto manzanareño por mediación de Jesús Villar, y una de las ocasiones más importantes iba a llegar después de este centro de Bibi, el remate de cabeza de Jorge y paradón tremendo de Rodri para que no pusiera el primero el Manzanero. Es otra buena ocasión del conjunto manzanarillo. David Sevilla se quedaba solo ante el portero, intentaba hacerle la vaselina, pero Rodri despejaba a córner. Y ya llegados al minuto 37 de la primera mitad, se ponía por delante el Gimnástico Alcázar con un tanto de Sergio Esteban. Javibi cedía sobre el ariete del Gimnástico Alcázar que batía a Javier Esteban Torrente para hacer el 0-1 en el marcador. Como ven en imágenes, Sergio Esteban, ex del Manzanares, no lo quería celebrar por respeto a sus aficionados durante dos temporadas, que bien lo hizo Sergio Esteban en el Manzanares, y de hecho se le está echando de menos en el cuadro de Sergio Fernández Pacheco. Vemos de nuevo la repetición, el balón le llegaba a Javibi que cedía entre líneas sobre Sergio Esteban, se quedaba solo ante Torrente y con pierna izquierda hacía el 0-1 en el marcador batiendo al guardameta local. Se ponía por delante el Gimnástico Alcázar en este minuto 37 de la primera parte. Con este resultado iba a finalizar los primeros 45 minutos con la victoria momentánea del Gimnástico Alcázar. Ya en la segunda parte haría el 0-2 el Gimnástico, pero iba a empatar el Manzanares con los tantos de Pirri y de Jorge. Decir que Javibi también fue expulsado en el minuto 61, lo vamos a ver en breves instantes, una expulsión muy criticada por los jugadores del Gimnástico Alcázar. Cambios en el conjunto de Sergio Fernández Pacheco, se marchaba Bibi, iba a entrar Quique. Se protesta aquí un posible penalti cometido por Pedro sobre el delantero del Manzanares. El árbitro del encuentro, Cuesta García, que no decretaba esa pena máxima. Intentaba de nuevo sorprender de falta directa Pirri, pero Rodri atajaba sin problemas. Y en esta jugada llegaba la segunda cartulina amarilla a Javibi, al medio centro del Gimnástico Alcázar, que se iba a quedar con un jugador menos. Juzguen ustedes, un posible agarrón en el centro del campo. Veía la segunda cartulina amarilla. Como decimos, Javibi se quedaba con un jugador menos el Gimnástico Alcázar durante media hora. Lo iba a intentar el Manzanares con una ocasión de Jesús Villar, como están viendo en imágenes desde fuera del área, ese disparo que se marchaba alto, pero llegados ya al 21 de la segunda parte, llegaba el segundo del Gimnástico Alcázar. El árbitro del partido, como ven, también amonestaba a un integrante del banquillo del conjunto visitante, y Alberto Abengoza, que se marchaba por banda izquierda, no llegaban los centrales del Manzanares a despejar el esférico y batía a Javier Torrente para poner el 0-2 en el marcador, pese a estar el Gimnástico Alcázar con un jugador menos. Parecía que podía llegar la sentencia, pero nada más lejos de la realidad. Alberto Abengozar aprovechaba ese fallo defensivo para poner el 0-2. Ven como no llegaba Saavedra, tampoco llegaba Olivares, y finalmente Alberto Abengozar ponía el 0-2 para el Gimnástico Alcázar, como decimos, en el minuto 66 de la segunda mitad. Lo iba a intentar el Manzanares, también lo intentaría
el Gimnástico Alcázar, con ese disparo de Elías que se marchaba a la izquierda de la portería defendida por Torrente. Aquí va a llegar el segundo tanto del partido. Pirri iba a recortar diferencias para el Manzanares. En el minuto 73 hubo ahí una pequeña trifulca en las gradas tras la expulsión de Javibi. Lo seguía intentando, como decimos, el Manzanares. Ese disparo flojo de Jorge, del delantero del conjunto local. Y ya llegados al minuto 27 del minuto 39 de la segunda mitad, iba a llegar el tanto del empate, pero continuaban las ocasiones por parte del Manzanares Club de Fútbol. Y como decimos, en ese minuto 84 llegaban las tablas en el marcador. A falta de 6 minutos para la conclusión del encuentro, iba a ser Jorge quien pusiera el 2-2. Y ven cómo recogen rápidamente los jugadores del Manzanares el esférico. Estaban crecidos, estaban con un jugador más en los últimos minutos y a punto estuvieron de hacer el 3-2 y darle la vuelta completamente al marcador. Protestaba también la defensa del Gimnástico Alcázar, un posible fuera de juego de José Carlos. El árbitro del partido no lo pitaba y finalmente le llegaba el esférico a Jorge, que ponía el 2-2 ante la celebración del público asistente al José Camacho. Los últimos minutos fueron para el Manzanares, esa jugada de David Sevilla. Qué gran ocasión iba a tener ahí Martín, pero Rodri la desaprovechaba para el Manzanares. También jugada por banda izquierda, nueva ocasión para el conjunto dirigido por Sergio Fernández Pacheco. El disparo de Trugueda, de nuevo le llegaba a Jesús Villar, que con pierna izquierda disparaba, pero Rodri iba a volver a atajar el esférico. Ya la última ocasión con un centro chut de Pirri, ese disparo de Pirri que se marchaba a la izquierda de la portería defendida por Rodri. Final del partido, Manzanares Club de Fútbol 2, Gimnástico Alcázar 2. Tablas en el marcador en el derbi provincial del fin de semana. Decir que el Manzanares con este resultado se instala en la 14ª posición con 4 puntos, mientras el Gimnástico Alcázar es 11º con 5.